Como ven, aquí estamos en el estadio municipal, que hemos iniciado un programa sobre la caracterización de los residuos sólidos de Ascope. ¿Este programa en qué se basa? Este programa se basa, estamos cumpliendo con la ley sobre los residuos sólidos, que estamos cumpliendo con una meta, la meta 45, que por ley tenemos que hacerlo, se tiene que cumplir en todas las ciudades del Perú. Esto implica que algunos vecinos también integren este proyecto, ¿verdad? Así es. O sea, este es un programa que se va a realizar durante 8 días. ¿Qué significa? Durante 8 días recolectar los residuos sólidos de 85 viviendas. Durante los 8 días lo traemos acá, donde ustedes están viendo acá en el estadio municipal, para ir seleccionando la basura, para ver que el poblador qué cantidad de basura bota en diario. Esto lo vamos a hacer durante 8 días. De igual manera, nuestro volquete recolector de la ciudad, también tenemos que llevarlo a una balanza para pesar durante 8 días. 7 días con basura y un día sin nada, para ver la cantidad de basura que la población está arrojando diariamente. ¿No tienen preliminarmente un informe de cuánta basura se produce en Ascope? Bueno, no, anteriormente lo hemos hecho en forma empírica, no hemos pesado. O sea, recién con este programa estamos ya cumpliendo con eso y lo vamos a pesar para ver exactamente qué cantidad de basura arroja la población. ¿Hay algún tipo de educación previa a los vecinos sobre este tipo de trabajo? Claro, así ha tenido que visitar a las 85 viviendas, pedirle a la ama de casa, explicándoles qué es lo que deben hacer durante esos 8 días con sus residuos sólidos. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que tienen que hacer los vecinos? Bueno, los vecinos se les da unas bolsas plásticas para que ellos ahí vayan depositando su basura, lo que recolectan en su domicilio, lo que es una tienda, lo que también recolectan en la tienda, y lo que es productos orgánicos, ese es en otra bolsa, o sea, lo que es comida, desperdicios, de las amas de casa que siempre. En este momento nosotros hemos contratado una consultoría, porque Ascope recién este año se ha comenzado a implementar todo lo que es el saneamiento ambiental. Y entonces a base de eso nosotros estamos haciendo estos trabajos. Este producto final, una vez cumplido con todo, lo estamos recogiendo y estamos llevándolo al botadero. También ya tenemos un terreno señalado para nuestro botadero, ya más o menos a 3, 4 kilómetros de la población, donde la comunidad campesina de Ascope nos está cediendo una cantidad de 5 hectáreas y media de terreno. Y vemos que ustedes están entregando a los domicilios este tipo de afiches. Así es, este es para resaltar las casas donde estamos recogiendo el residuo sólido que tiene cada domicilio. Erasmo Angulo Guamán, un subgerente de saneamiento ambiental del Consejo Provincial de Ascope. Sí, mi nombre es Nayhab Cayán Ponce. Y yo de forma independiente estoy como consultora ambiental, estoy encargada del estudio de caracterización que en este momento se está realizando en la Municipalidad Provincial de Ascope. Bueno, denos detalles acerca de la función que tiene usted aquí frente a esta consultoría aquí en Ascope. La Municipalidad Provincial de Ascope está postulando la meta 45, que está prevista para este año recién, para municipalidades consideradas como ciudades no principales con una cantidad mayor de 500 viviendas urbanas, que es lo que califica este municipio. Entonces, para la postulación de esta meta necesitan 4 estudios, 4 requerimientos. Uno de ellos es el estudio de caracterización, que es el que en este momento está a mi cargo, el cual va a ser parte del expediente de postulación, ¿no?, para el cumplimiento de esta meta y que puedan recibir incentivos. Esta meta, para el cumplimiento de esta meta, se viene trabajando en varios aspectos. ¿Cuáles? Sí, así es. Bueno, lo primero es la información que requiere en la página del BINAM del CIGERSOL,
que es sobre la gestión de residuos sólidos, en el cual uno brinda la información de cómo está manejando actualmente el servicio de limpieza y de los residuos, que ya han cumplido acá los funcionarios, ¿no?, del área correspondiente de saneamiento ambiental. El siguiente paso es tener su plan integral de gestión ambiental, conocido más como PIGARS, que también ya han elaborado aquí. Y ya lo tienen, ¿no?, ya aprobado por su consejo. El otro requisito es el estudio de caracterización, que es un estudio que se trabaja con los vecinos de la misma localidad. Se les participa a ellos y se les involucra también, y ya se les va haciendo conocer, ¿no?, de cómo es un poco la segregación. Es un trabajo que se hace con ellos solamente de 8 días. Pero el estudio dura 30 días, porque no es solamente el recolectar sus residuos, segregarlos y hacer acá la data, sino es todo un estudio completo, porque el estudio también abarca un estudio económico y un poco un diagnóstico de lo que es la gestión de los residuos sólidos, de la limpieza pública y de algunos lineamientos que pueden ellos requerir más adelante, ¿no? El siguiente aspecto es un expediente donde se va a detallar las características del terreno, donde va a funcionar la disposición final segura, qué es lo que corresponde a esta meta, en el cual esos expedientes están trabajando en la misma municipalidad, ¿no?, porque les corresponde a ellos a desarrollo urbano. Todo se trabaja a la par. Así es, estos 4 requerimientos forman un solo expediente para la postulación de la meta 45, que es a lo que este municipio está pretendiendo postular y ganar el incentivo para luego invertirlo a favor de esta misma localidad, ¿no? ¿Cuándo hay plazo, doctora, para cumplir esta meta? Al 31 de diciembre de este año. Pues estamos ya en los pasos últimos, ¿no?, terminando su expediente. Yo, por ejemplo, mi estudio entrego el último día de este mes de noviembre. Ya está terminado lo que a mí me corresponde, ¿no? Y se adjunta lo que ya tienen y ya están ellos listos para poder enviar su expediente al MINAM, ¿no?